¿Qué tal? ¿Cómo les va? Los estamos acompañando en Noticiero del 7 y empezamos con la actualidad, y en este caso nos tomamos un respiro, como lo habíamos dicho en el inicio de la semana. Queremos mostrar también un poco, y para que, bueno, se profundice el conocimiento sobre, bueno, nuestros valores al hablar del periodismo. El domingo se recordó el Día del Periodista y nosotros pudimos conversar con Ventos Noria, que es Luis Ventos Noria, que es no solamente un colega del multimedio, sino también, bueno, tradición en el deporte formoseño. Esto nos dijo por su paso en Canal 7. Cuéntanos. Yo nací en Uruguay, es decir, soy uruguayo y soy argentino también. Llegué a Formosa ya por el 77, 1977 llegué a Formosa, con otro oficio, y bueno, después con el tiempo fui reinventándome hasta que me hice periodista deportivo, y allá desde 1982-83 arranqué en la vieja radio Fortín Yunga. Ah, pero qué traición, ¿eh? Sí, esa radio, muchísimas, me acuerdo todavía. Muchísima gente que hoy ocupa puestos, diferentes puestos en lo que es radio, comenzamos ahí en la vieja radio Fortín Yunca de la calle España. Bueno, nos contabas que cuando hacías un raconto, así cuando te acordabas, ¿no? Hay algunas personas que te conocen bien y que dicen como que te reinventaste, se supone, ¿no? ¿Por qué dicen eso? Claro, porque yo acá en Formosa vine en el 77 a arreglar máquinas de escribir y calcular, ¿eh? Sí. Estaba con una empresa que vendió máquinas a la municipalidad de Formosa y me dijo, andate a Formosa y ponerlas en marcha. Y aquí estoy. Acá está. Bueno, risueño, ¿cómo fue que se dio de decir, yo quiero hacer esto? No, yo cuando vine a Formosa, yo dije, me voy a quedar acá. Sí. Ni sabía. Vine con otro amigo que ahora está en otra provincia, pero dijimos, nos quedamos acá porque no nos gustaba Buenos Aires, fundamentalmente por eso. Sí. Y bueno, y después fuimos haciendo mucho tiempo máquinas de escribir, y como íbamos a la cancha, un amigo nos dijo un día, ¿podrían hacer algo en radio ustedes? Sí. Pero digo así, con... O sea, la pasión futbolera. Nos dijo, Ignacio, ustedes hablan muy bien el castellano, nos dijo. Claro. Andarían bien en radio Yunca. Y ahí comenzamos con mi amigo y compadre Eduardo Revela, y bueno, y después ya empezamos a trabajar dentro del periodismo, muchos años en radio y en muchas radios. Después en el Nuevo Diario también muchos años, y después en el Comercial desde que se abrió, un poco antes de que se abra, y aquí estoy. Tal cual. 28 años acá. Y yo te preguntaba en el Comercial, ¿hace cuánto que estás? Y me dijiste, antes que antes de que comience, porque vinimos a practicar, porque el diario salió con una nueva tecnología. Sí. Que nosotros no estábamos preparados para esa tecnología, pero sí para lo que fuera redacción y generar notas, y bueno, vinimos a probar esa nueva tecnología, a aprender, por eso vinimos antes y aquí nos quedamos. Bueno, me quedé yo y otros amigos que después han ido cambiando con el tiempo. Y en tanto tiempo, ¿no? ¿Cómo uno se fue adaptando, se fue reciclando a todo lo nuevo? Bueno, no, pero es que es una ley de la vida, y más en estos tiempos donde la tecnología, fundamentalmente la tecnología, cambia muy rápidamente, avanza, y bueno, y uno tiene que acostumbrarse a esos cambios y dentro de la temática que uno maneja, estar de acuerdo con la tecnología. Es decir, serían dos horizontes inmediatos: estar permanentemente informado y también permanentemente amigado, entre comillas, con la tecnología. Y de todos estos momentos que estamos pasando, ¿no? En el mundo, en Formosa, en el país, vamos a tener que adaptarnos también, ¿no? A una nueva normalidad, como dicen. Claro, dicen que no todo va a ser igual, y habrá que ver qué es lo que no va a ser igual. Me dolería que hubieran, que las cosas que a uno le gusten no puedan ser. Sí. Pero sí, tenemos que adaptarnos, y dicen que van a haber... Ahora hay cambios, pero uno se imagina que son transitorios, pero hay algunos que dicen que son definitivos. Y bueno, vamos a tener que adaptarnos, porque esa es nuestra ley de supervivencia. Claro.
Y de esta profesión, ¿no? Que fuiste ganando paso a paso, ¿qué es lo que más te gusta? ¿Escribir, hacer radio? Porque sos, Sí, bueno, la tele también, te esperamos, también sí. hice radio, Ajá. televisión y radio. Hice todo y me gusta Sí, todo, me gusta todo mucho te gusta, sí. escribir, claro, pero lo que más me gustó y que me permitió conocer gran parte de la Argentina era relatar fútbol y básquetbol también. Ah, relatar Sí, fútbol, relaté la sí. liga, los primeros años de la Liga Nacional de Básquetbol, pero antes ya había comenzado con el fútbol y habré relatado fútbol por 20 años más o menos. Y eso me permitió viajar y además el hecho de que cuando uno está relatando un partido, pensás que le estás contando a alguien que no está ahí qué es lo que está pasando, y eso me generaba cierta adrenalina que me gustaba. Y te digo, así de muchas cosas que hice que no me entusiasman por hacer, pero relatar fútbol creo que volvería a hacerlo. Claro, y se nota cierta pasión, ¿no? Que se sigue manteniendo. ¿Se jubila el periodista o no? No, no, te jubila, no, se puede retirar a lo mejor un poco cansado o por razón hasta de la edad, pero uno va a seguir siendo periodista por siempre. Sí. Yo hace muchos años que no relato fútbol, pero paso por al lado de una cancha y me imagino que estoy Claro, que relatando lo puedes todavía, o que lo hacer. quiero hacer, porque Claro. lo quiero hacer. Eso sí, me mantiene la expectativa siempre. Y bueno, y ahora hay algunos proyectos aquí con el jefe. Sí. Para volver a hacer eso incluso a nivel regional y Ah, qué sí, interesante. estamos en eso y sería es una de las cosas que me volvería a entusiasmar, nunca he dejado de entusiasmarme, pero me reinstalaría un nuevo entusiasmo volver a hablar de fútbol, a relatar fútbol. Bueno, uno siempre recuerda, ¿no? Cuando empieza a estudiar o bueno, o en el caso de que ya empiezan con las prácticas y hay como ciertos íconos, se llama así, ¿no? Bueno, y en tu caso pasa eso. Para mí dio un placer poder conversar con vos y que me cuentes, ¿no? Y del diario, ¿qué anécdotas tenés estando en el comercial tanto tiempo? Y durante mucho tiempo, fundamentalmente ese cambio que tuvimos, digamos, rotundo de que veníamos de escribir con las máquinas de escribir, las notas las hacíamos en las máquinas de escribir, las viejas léxicos en el nuevo diario, después ya había habido un avance y habían aparecido las primeras Macintosh, que eran Sí. máquinas donde vos podías escribir pequeñas computadoras. Pero bueno, eso fue a lo que nosotros nos llamó la atención, a lo que nos tuvimos que adaptar, y que siempre me acuerdo que no fue fácil para nosotros de la máquina escribir a la computadora. Ah, no me digas, Y sí. sí, era difícil, y a veces nos enojábamos un poco porque era muy diferente, pero nos fuimos adaptando. Y eso es lo que siempre me quedó, que aquí yo comencé a aprender a escribir. Eran unas maquinitas Macintosh, Sí. los veteranos de esto la conocerán, pero eran solamente para escribir y ahí se grababa la nota, iba a computadoras mucho más grandes que lo que son ahora. Claro. Pero eso me quedó para siempre el cambio de tecnología. ¿Y cómo ves las nuevas generaciones? Digo, porque se ve todo, están interactuando de Sí. periodistas deportivos. Las nuevas. Mujeres también ahora, Sí, hay muchas sí. chicas. Hay muchas chicas y muchos chicos capaces, con Sí. muchas condiciones. Tienen que adaptarse y tienen que tener mucha paciencia. Mucha paciencia, ¿por qué? Porque tienen condiciones, pero es difícil traerlos a trabajar porque desconocen generalmente el pasado inmediato, incluso del deporte. Sí. Entonces se hace difícil manejarlos, no sería la palabra, sino llevarlos por el camino de que vayan adquiriendo conocimientos de cara al futuro, Sí. ¿entendés? Porque nosotros, ¿cuál es la ventaja nuestra? Que conocemos el deporte hace 30 años atrás y cuando tenemos que escribir una nota podemos hablar de muchos temas. Pero bueno, los chicos tienen que irse acostumbrando y fundamentalmente no solo lo que aprendieron ahora a Sí. través de nivel terciario del periodismo, sino interiorizarse por lo que pasó antes, porque les va a servir muchísimo para cuando expliquen el futuro o el presente. Claro. ¿Qué es lo anterior? ¿Cuál es la historia anterior del deporte? Fundamentalmente formoseño, Sí. porque los demás deportes están en cualquier página uno puede averiguar. Pero eso es, me alegra que hayan muchos chicos
de carrera ahora que estén trabajando en el periodismo deportivo, pero les cuesta un poco, pero no se tienen que desanimar, no se Claro. tienen que desanimar, Y pero tenemos tienen. una historia rica en deporte, ¿eh? Por todo lo que uno ve, lo que uno Sí, escucha, sí, cómo se sí. produce. No, no, acá en Formosa sí, Formosa Sí. en materia deportiva es riquísima, una historia que tiene un pasado muy rico en resultados, en individualidades, en equipos, así que no, no, material no nos va a faltar nunca. Bueno, eso es más que importante, ¿no? Sí, seguro. Y Ventos, ¿qué le dirías a las nuevas generaciones que o No, los que hijo. te están viendo y dicen, no, yo también quiero hacer eso? Sí, que pongan muchas ganas en lo que hacen, te tiene que gustar, fundamentalmente te tiene que gustar lo que haces, y que no se desanimen, Sí. no se desanimen, porque van a haber pruebas y a veces no les va a ir bien, y tienen que volver, corregir lo que no les fue bien y volver, pero van a salir adelante porque son chicos muy capaces y además tienen ganas y les gusta esto. Y Claro. uno siempre tiende a hacer más fácil lo que le gusta. Entonces, que no se desanimen y que le metan para adelante sería la. Y que no se decaigan, porque a veces esta profesión, viste que a veces dicen es ingrata la Sí, profesión. te iba a preguntar, ¿qué uno deja de lado? ¿Qué desafíos hay todos los días? Me No, y parece no. fácil, pero Sí, no. muchísimo. En el caso del periodismo deportivo y en caso de muchos años, nosotros no teníamos sábado y domingo, teníamos libre un lunes, o un martes, un miércoles. Sí. Sábado y domingo era Mucha actividad. el día de más trabajo. ¿Sí? Y muchísimo tiempo, en el caso mío, cuando relaté la Liga Nacional de Básquetbol o el fútbol, el domingo no estaba yo nunca, estaba en mi casa. Claro, te estiraban ¿Entendés? la oreja, por eso Sí. entendía. No, no, De porque todo, sí. no, no, porque era Es lo tu que yo lo trabajo, tengo que hacer, sí. pero no era fácil, no No era era fácil fácil. que te digan vamos a hacer algo el domingo, no, el domingo yo tengo que trabajar. Sí, se entiende. ¿Entendés? Sí. Y más en lo que es el diario y radios. Y no, no tenés días, ¿eh? Tal cual. Tenés tareas que cumplir pero te acostumbras y yo no me arrepiento. Lo cuento como una anécdota ahora. En ese momento era algo para mí normal, digamos, muy fácil Claro. de hacer. A mí me pasaba el tema del teléfono con mi familia, porque me suelen, hasta ahora, un domingo atendés el teléfono, o sea, y no podés no No, no se atender. puede, no se No, puede. no es Pero algo que el podés sí, esto apagar. es, y más el periodismo deportivo, Sí. porque vos, por ejemplo, por ahí un domingo zafás, pero antes cuando hacíamos fútbol o básquetbol o toda la disciplina deportiva, sí era, generalmente el fútbol es los domingos. Sí. Así que yo estuve, pero muchos años sin domingos. Esperaba tener vacaciones para tener Claro. Y un ahora, domingo, tal porque cual. es increíble, pero así es. Ahora estás más organizado. Sí, Bueno, ahora ahora estoy no hay más actividad, organizado. sí. Bueno, ahora no hay actividad, pero ya uno puede ir delegando Claro. en los chicos, ¿eh? Ahí por lo tenía a Carlito Gilbert, que Sí, tal cual, lo tal cual. considero no un alumno, porque él ya sabía, incluso yo había trabajado en alguna otra radio con él, pero Ayuda, tiene sí. mucho futuro, ¿no? Además de un gran presente, tiene futuro, así que yo puedo descansar un poquito. Claro, sí, lo tenemos en nuestro bloque deportivo, el Sí, sí, noticiero, sí, y está sí. haciendo también Y ya vamos a hacer otro algo acá programa. juntos también. Pero por supuesto que te Sí, lo esperamos vamos a hacer. para Lo hablar. tenemos en carpeta. Tal cual. Bueno. Bueno, nos había quedado pendientes, hay otras entrevistas que queremos compartir con ustedes. Vamos a ahora al ámbito parlamentario en el Consejo Deliberante, algunas repercusiones por la actualización del código tarifario para algunas áreas específicas de Formosa, tales como casinos, supermercados, entre otros. Fabián Olivera respondió algunas requisitorias que hizo su par, en este caso del justicialismo. Fabián Cáceres, recuerdan ustedes, hemos pasado aquí por el noticiero que le asombraba al justicialismo que Olivera no quisiera o no aceptara una reactualización de impuestos al casino, ya que lo estuvo pidiendo de un tiempo a esta parte, hace bastante tiempo. Bueno, esto contestó el concejal sobre esa cuestión. Nosotros hemos pedido que el proyecto que ha mandado el Ejecutivo Municipal de un tarifazo más del 300% de los supermercados vuelva a comisión porque estaba mal redactado. Y lo que pretendemos nosotros es decir que todos los aumentos que tengan los supermercados o agencias de quinela, financiera, lo que ha logrado la municipalidad, este gran aumento, decimos que va todo trasladado a los precios. Pedíamos que vuelva a la comisión porque estaba mal redactado y con respecto a la situación del casino yo sigo insistiendo que tenga una ordenanza diferenciada con el casino para sostener el boleto estudiantil.
no la chicana de esta, ¿no? De aumentar el casino cuando no trabaja. Yo lo vengo planteando hace mucho tiempo. No estoy a favor de que el casino pague más cuando trabaje. Pero como fue una ordenanza que pícaramente el justicialismo puso muchos puntos adentro, entre eso el tarifazo de los supermercados o almacenes que supere una determinada superficie, nosotros decíamos de que ese tarifazo va directamente a los precios. Cuando aumentan las tasas o aumentan los impuestos de un servicio o un supermercado, el empresario va directamente al otro lado de los precios. Entonces, la verdad que nosotros veíamos de otra forma cómo se podía trabajar. Pedimos que vuelva a comisión, no quisieron meter en comisión y se votó una ordenanza mal redactada. ¿Algo más que quiere decir con relación al casino? Ah, el casino sí, seguir insistiendo que el casino se tiene que subsidiar, pero no con el boleto estudiantil, pero no con una ordenanza picaresca como esta. Nosotros veníamos planteando de que una ordenanza diferenciada, donde o a través de la maquinita o la facturación, yo creo que tiene que ser a través de las cantidades de máquinas, cuando el casino no trabaje, siga, pueda subsidiar el boleto estudiantil y no, como lo está haciendo ahora el intendente Joffre, que cada aumento del boleto es para subsidiar el boleto estudiantil. Bueno, también la concejal Gabriela Aneme del justicialismo mencionó que no estaba de acuerdo con esta reactualización. La verdad que yo voté en contra porque considero que no, primero que es un montón, pero aparte no es la oportunidad, no es el tiempo, la gente está mal, el comerciante está mal y aumentarle a los bares, a los restaurantes, por ejemplo, cuando están cerrados hace más de casi 80 días, es una locura. Creo que Formosa tenía una tasa, una base tarifaria baja comparada con el resto de la provincia, pero no es el momento ni la oportunidad, igual como se hizo con el aumento del estacionamiento medido. Igual te comento que hoy, martes, presenté una nota al presidente del Consejo Deliberante porque que se iba a incorporar en el temario el aumento del código tarifario, yo tomé conocimiento en el recinto porque no soy parte de la comisión. Y creo que en estas cosas que involucran los intereses de muchos formoseños, es importante que cada concejal pueda representar los intereses de la sociedad, ¿no? De los vecinos. Es importante que el Estado acompañe a su pueblo en estos momentos de crisis, no que lo atosigue con aumento, como hizo la legislatura, con penas de prisión, sino cumple normas de higiene o de salud. Digo, hoy es el momento de exigir, pero de acompañar, como un padre tuteloso de sus hijos. Yo eso espero del Estado en estos momentos de crisis, que se espera que sea una crisis parecida o peor a la de la Segunda Guerra Mundial. Así que es hora que Estado y ciudadanos caminemos juntos. Cada uno fundamentó por qué votó de esa manera. Hacemos una pausa, en un ratito seguimos informándolos.
Ahora, el diario El Comercial más cerca. Con un clic, la información al instante de Formosa. www.elcomercial.com.ar en un nuevo formato para brindar la noticia en el momento en que sucede. www.elcomercial.com.ar. Punto Cero Productora Creativa presenta ATL con el Pampa, lunes a viernes de 10 a 12 de la mañana. Música, noticias, invitados y entrevistas, premios y sorpresas, y mucho más. Agendalo, ATL, lunes a viernes de 10 a 12 de la mañana. Ya somos parte de tu día. Por Canal 7 Formosa. Más de 30.000 clientes en toda la provincia, confiando en nosotros. Amplias y modernas instalaciones. Nuestra institución cuenta con equipamientos de primer nivel, permitiendo entregar salud a vos y a toda tu familia. Emergencia Salud. Estamos orgullosos de poder cuidar de vos y de tu familia. Salud Integral SRL. Somos una empresa formoseña dedicada a gerenciar servicios de salud. Contamos con servicios de medicina prepaga, obra social y policonsultorios propios. Ofrecemos servicios adicionales a través de un sistema de planes superadores con el objetivo de que su cobertura médica sea de acuerdo a sus necesidades. Solicita asesor de ventas a tu domicilio según tu disponibilidad horaria por medio de mensaje de texto, WhatsApp o llamadas al 0370 486 9795. Horarios de atención lunes a viernes de 9 a 12.40 y de 15 a 18.40. Salud Integral. Tu cobertura de salud. ¿Armaste miles de grupos para seguir conectado y se te activaron todos juntos? Con Personal Prepago tenés WhatsApp gratis y llamadas ilimitadas a otros personal por 30 días, aunque te quedes sin crédito. Recarga con tu tarjeta de crédito o débito desde la app Mi Personal. Personal. Soy el director de la Sastrería Militar. De acuerdo a una orden del ministro de Defensa y señor jefe de Estado Mayor General del Ejército, se procedió a discontinuar toda línea de producción y se ordenó la preparación y desarrollo de barbijos tipo 1 y tipo 2 para los ciudadanos de la República Argentina. Y además estamos realizando sábanas para los centros quirúrgicos y camisolines descartables para nuestros enfermeros y médicos en todo el país. Somos el ejército y estamos en función de todos los ciudadanos de la República Argentina. En Personal, acompañamos las acciones del gobierno para quedarse en casa. Si tenés un plan, abono o factura, te regalamos un giga por 30 días. Actívalo desde la app. Si sos prepago, hace una recarga SOS de 100 pesos. Y a quienes estén en Estados Unidos, Europa o Asia, les regalamos un giga y WhatsApp gratis. Personal. ¿Acaso es ilegal llevar tu estilo más allá de las fronteras de tu hogar? Pregúntenselo a este oficinista y a su delicado Piso Gato. Blem 3 en 1 limpia, da brillo y fragancia todos los pisos por igual. A tus pisos créelos como son. Cuídalos con Blem. S. Johnson. Distracción, diversión, relax. La música y los aromas realzan nuestras emociones. Conocé la nueva edición limitada de Clay. Música. Tenemos una fragancia para eso. S.C. Johnson, una compañía familiar.
Bueno, compartimos con ustedes las repercusiones que se están dando justamente en torno a este primer caso que ya se ha confirmado, que está siendo tratado en el Distrital 8, aquí de Formosa, este caso de coronavirus. ¿Qué dice la comunidad al respecto? Este es un sencillo, pero no por eso menos importante, sondeo de opinión. La verdad que cuando me enteré sí un poco de miedo, pero bueno, yo creo que si ya está aislada esta persona, no creo que haya otro problema o... Hay que tener todos los cuidados, precauciones, como lo venimos haciendo hasta ahora, así que esta persona no es de acá, no se contagió acá, así que por ese lado tranquila, pero sí hay que tener mucho cuidado, es un virus que corre muy rápido. ¿Cómo se nota usted que anda por acá por la calle? ¿Cómo nota la gente con más precauciones ahora lo que era antes? Ayer, por ejemplo, a hoy se nota el tema de la distancia, la gente está más, con más precauciones ahora. Sí, la verdad que sí, yo recién vine de un local y había distanciamiento, cosa que la gente a veces no, en los supermercados se veía que mucho no se cumplía, pero sí. Para serte sincera, muy triste, muy nerviosa, sinceramente, así que ya lo venía a venir esto, así que al ingresar gente de otro lado era sabido que esto iba a pasar acá, ¿no es cierto? Así que lo triste para nosotros que estuvimos 82 días cuidándonos, protegiéndonos y lo seguimos haciendo, pero esto sinceramente te puedo decir que realmente estoy triste porque tengo a mi pareja, a mi esposo que sale a trabajar todos los días y obviamente nos cuidamos, pero lamentablemente estamos tristes, más tristes por el hecho de saber cuando tenemos un hospital que es totalmente renovado, que se había inaugurado ahora, que es el Evita y lo vienen a traer aquí en el circuito 5. Y eso es lo que no entiendo, no comprendo. ¿Qué le pasó a nuestras autoridades? ¿Por qué? Justamente encima, comprendería si es una persona que es de acá, de nuestro circuito 5. No discrimino ni nada. Pero lamentablemente saber que han traído una persona aquí en nuestro hospital, cuando tenemos muchas personas bajo riesgo y que realmente asisten a este hospital, eso no significa que este hospital no esté preparado. Pero ¿por qué la trajeron acá? ¿Por qué no la dejaron en el hospital Evita? Esa es mi pregunta a las autoridades. ¿Por qué hicieron eso? ¿Usted qué cree que las autoridades tendrían que hacer, qué medidas tendría que tomar en la provincia para que el virus no se propague? Y no, ahora ya, ¿qué te puedo decir? Pedir que se la saque de acá del hospital distrital sería un riesgo tremendo. Un riesgo para los enfermeros, un riesgo para los del CIPE, un riesgo para todos. Ya está acá y bueno, que se la siga tratando acá ya y que la próxima, si llegase a ver otro paciente, por favor, les pedimos, con la mano en el corazón, no traigan más acá al circuito, que se lo dejen en el Evita, si ahí es un lugar donde realmente se decía, ¿no es cierto?, que iban a estar todas las personas. Y no entiendo, o sea, no entiendo, sinceramente, esto no entiendo y me entristece muchísimo por mi familia y por mi gente de acá de Simón Bolívar y de todos acá que estamos en el circuito. Bien, la última, si la dejamos que siga caminando, vemos que viene a hacer compras. ¿Cómo nota que las medidas que están tomando ahora la gente, se nota que está un poquito más preocupada con esto, se lo ve más con el uso de barbijo, el tema de la distancia, se nota que están tomando más a pecho las precauciones? Y mira, para serte sincera, realmente hoy lo están tomando así, porque vamos a ser sinceros, la gente es muy necia, la gente no se quiere cuidar. Constantemente estamos pidiendo que se cuiden, que utilicen el barbijo, porque no es utilizar el barbijo por deporte, porque quieran decirte, realmente es para que nos cuidemos, pero lamentablemente la gente, mucha gente, utilizan el barbijo cuando te dice tapa boca y se tapan la boca nomás y no completo. Cuando te dicen utilizar tapa boca significa utilizar todo, cuidarte, usar alcohol en gel, pero esa es mi indignación. Hoy por hoy tenemos una paciente acá y la gente del circuito es muy necia, no se quiere cuidar. Y bueno, ojalá tomen conciencia ahora y se cuiden un poquito más. Yo creo que tomamos bien, que esto sí o sí tenía que entrar. Pero el gobierno está haciendo bien, la frontera está cubriendo todo. Y yo creo que esto es lo mejor que está haciendo. No nos podemos quejar de nuestro gobierno, de nuestro ministro, lo que está haciendo. Y todos creemos, tenemos que usar barbijo, tenemos que usar todo. Por eso nos vamos a salvar de muchas cosas.
¿Usted qué medida de seguridad, de prevención, cree que la provincia tiene que tomar para que no se siga propagando el virus? Yo creo que tiene que ajustar en la frontera, revisar bien que nadie entre con coronavirus, porque la provincia de Formosa es estadio de nación, le está felicitando, lamentablemente entró lo que tenía que entrar, pero yo creo que es una doctora, y la doctora dijo que ella no, en el colectivo no tuvo comunicación con nadie ahí, nada más que vino sentada ahí con barbijo y todo, y eso también creo que ella sabía lo que estaba pasando. ¿Usted nota diferencia en la gente cómo está tomando las precauciones, lo que era ayer a hoy, el uso de barbijo, la distancia? ¿Se nota ahora más precavida las personas? Y yo creo que tiene que recorrer más la policía acá en circuito 5. Tiene que exigir más que usen los barbijos. Yo me voy a apagar la luz y 5 o 6 no tienen barbijo. Así nomás. ¿Y no respetan la distancia? Y no respetan la distancia. Eso es lo más importante, que hay que respetar los 2 metros. Con ningún temor, señor, solamente yo confío en este Dios grande y poderoso, que solamente que ese se salve y que no haya más el coronavirus en Formosa. Y que realmente pongan atención a lo que realmente están allá en Buenos Aires, lo que pasan, o controlar un poquito más la frontera y nada más. Y no tengo ni un temor de nada. Y siénteme de que ponerle a la gente que se cuiden mucho, que se guarden mucho, que usen lo del barbijo, que es importante. Porque atemorizó a alguna gente, a mí no, joven. Bueno, lo vemos que acá usted tiene un puesto que está vendiendo mandioca. Nos gustaría saber, usted que tiene un poquito más de que ve cómo se maneja la gente. ¿Usted ve la gente de acá nerviosa, ve preocupada, la gente que está tomando un poco más las precauciones de lo que era ayer? No, veo muy bien a la gente, varón, joven, veo muy bien a la gente debe, usando los barbijos siempre, con guantes, andando con mucha reverencia, y no tienen temor de nada, jovencito, así que andan bien la gente. Por suerte hay mucha movilización ahora, hace más o menos 20 días se movilizó más, podemos trabajar simplemente, libremente en la mandioca, y simplemente con el barbijo, ¿no? La verdad es que vino de golpe y bueno. Gracias al gobernador que no hizo esta cosa, viste, que el coronavirus, que en muchas partes está llegando, mueren muchas personas, muchos jóvenes, muchas jovencitas están muriendo a través de este virus, que es una enfermedad muy fuerte. Y bueno, lo único que les pido a ustedes, a toda la familia, que se guarde un poco, porque ya no sabemos hasta cuándo va a terminar esto. La verdad es una cosa que vino de golpe, porque esta enfermedad no es cosa que un día para otro, así. Ese dura muchos años, muchos días, y a través de todas las cosas. Hay muchas cosas que están pasando. ¿Por qué están pasando? Porque realmente ellos dicen, no, a mí no me va a hacer esto, no me va a agarrar la enfermedad. No, tarde o temprano le va a agarrar. Hay muchas familias que lloran. ¿Por qué? Por el tema que está llegando la enfermedad. Y así que le pido a ellos, a toda la familia, a los chicos, que traten de cuidar a la madre. No es solo que ellos puedan refugiarse un poco, guardar un poco, para que ellos, pues, la madre misma, puedan ser responsables de cuidar las cosas. Cuidar a los niños, a cuidar a los jóvenes, que no salga tanto, porque la enfermedad de cualquier parte te agarra. Y eso es lo bien. ¿Qué edad tiene usted, señor? 54 años. ¿Usted ya está dentro del factor de riesgo? ¿Está preocupado usted con sí, esto? La verdad, la preocupación es mucho, ¿viste? Porque de golpe te llegan esto. No es casi así como yo te digo, que esto un día para otro te va a llegar. Sea donde sea, te va a llegar la enfermedad. Porque nosotros no hacemos caso a la enfermedad. Muchas veces nos hablan de esta enfermedad. Y algunos
toman en joda. Y no el niño que toma en joda las cosas, la enfermedad. Es la verdad, la pura verdad, porque en Buenos Aires, en todos lados, se están muriendo miles de personas. ¿Por qué están muriendo? Probablemente no se cuidan. Bueno, la gente con su punto de vista, los vecinos, más que importante para nosotros. Nuestra línea de comunicación, no se olviden, manden un WhatsApp, un mensajito para contarnos, bueno, cómo están pasando esta cuarentena. Podemos visibilizar también, como decimos siempre, su emprendimiento para que darle un poco más de conocimiento. Y quien les dice por ahí está, los ayudamos en esos conceptos. Vamos a ver ahora, lo tenemos a David Torres, nuestro compañero de trabajo, en otro punto de la ciudad. ¿Qué tal, David? ¿Cómo estás? Buen día. Hola, Lili, buen día. Bien, bien, acá estamos con Rubén. Llegamos al barrio El Porvenir. Acá del circuito 5, estamos con Mirna Morínigo, que ella es referente de Barrios de Pie, Movimientos Libres del Sur. Están acá haciendo una olla popular, así que bueno, le vamos a preguntar a qué hora arrancaron, qué están cocinando. Dale, estamos acá con ella. Buen día, ¿cómo estás, Mirna? Buenos días, muy bien, estamos muy bien, estamos arrancando esta jornada solidaria acá en el barrio Porvenir. ¿Hace cuánto están acá? ¿Hace cuánto arrancaron con...? ¿Hace cuánto tiempo arrancaron con la olla? Arrancamos en realidad al principio de la cuarentena, ya lo arrancamos. En realidad ya había implementado merenderos en los barrios, pero en la olla popular lo arrancamos al inicio de la cuarentena. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo estás? Liliana desde Estudios. Esto se trata de una jornada nacional de protesta hoy, porque tenemos entendido que el movimiento nacional hacía una en esta jornada. ¿Ustedes se plegan? Sí, sí. Estamos haciendo una jornada en forma de un reclamo nacional donde exigimos o pedimos, reclamamos que se implemente el potencial trabajo, que se termine con los despidos, que pasemos una cuarentena sin hambre, que organicemos una junta barrial también, estamos juntando, organizando y todas esas cosas. Claro. Mirna, bueno, ¿a quién le piden esto? ¿A qué gobierno? ¿Al nacional, al provincial, al municipal? Al nacional le estamos pidiendo porque que se nos amplíe los cupos para el salario complementario y que se nos agregue al potencial trabajo que viene a ser ahora. Uh-huh. O sea, que sería el gobierno nacional. Al gobierno nacional. Ajá. ¿Aquí con el provincial cómo trabajan o no tienen contacto? Con el provincial tenemos muy poco contacto, sí. Uh-huh. Tenemos por ahí, hay veces que por ahí tenemos trabas con la entrega de las mercaderías, el pase hasta Formosa, pero tenemos poco comunicación. Mirna, ¿de dónde reciben ustedes, en este caso, los insumos para poder mantener los merenderos? ¿Quién les provee de todo esto? Y lo que es con donación. Son todo con donaciones, también con el aporte de cada compañero que trabajamos. Se junta de a poco y lo logramos de a poco. Ajá. ¿Desarrollo social no aporta nada o aporta? Aporta, pero es muy poca la cantidad. Hay veces que, por ejemplo, ya no viene la leche, viene muy poca y no se puede cubrir tampoco todos los merenderos que tenemos en la provincia. Claro. ¿Cuántos merenderos tienen? Acá tenemos 11 y también en el interior se amplió también los merenderos. Tenemos entre 6 y 7 merenderos. La metodología, ¿cómo se organizan en esta cuarentena? ¿La gente va con su jarrita? ¿Les sirven ahí a los chicos? ¿Cómo hacen? Sí, los merenderos en realidad vamos y repartimos casa por casa. Ah, casa por casa, sí, se toman ese trabajo, sí. Sí, en algunos casos sí. Después con la comida, lo que hacemos es que traen temprano su tapercito, desinfectamos todo, colocamos una mesa, desinfectamos todo, se le carga y para las 11:20 vienen a retirar y hacen una cola con el distanciamiento que se debe. Claro. A partir de que se ha conocido que tenemos el primer caso alojado ya en el Hospital Distrital 8, ¿se cuida más la gente de lo que vos ves, no? ¿O no?
O sea, en particular acá creo que sí se cuida, porque le digo en lo personal, hasta mis hijos chiquitos me piden el barbijo, me piden Sí. el alcohol en gel, todas esas cosas, ellos están como más preocupados. Sí, Y toman más conciencia por ahí, sí. sí. Y otras cosas también que nosotros concientizamos mucho también esas cosas. También yo trabajo en una parte dentro de la organización, un área de salud donde todo el tiempo estamos concientizando el tema del cuidado. Claro. Y Mirna, ¿vos ves que hay más hambre desde que empezó la cuarentena? ¿Tienen la misma cantidad de gente a la que sirven o se van acercando más a pedirles ayuda? Sí, es mucha la cantidad de gente que está pidiendo mucho más, se amplía más la cantidad de chicos que vienen o casas que van pidiendo. Hay gente que se acercan directamente a preguntarnos si qué día hacemos, si es que volvemos a hacer, si es que nos Claro. pueden decir su número para avisarles si es que hacemos. La verdad que sí, se incrementa, se triplica, le diría yo. ¿Cómo hace la gente que los está viendo, Mirna? ¿Cómo les acerca algún donativo o por ahí quiere ayudar en algo más? ¿Dónde los localizan? Y se puede, acá en mi dirección, que es Barrio Porvenir, Manzana y Latina, Casa 30, o bien al teléfono 3704-265710. Bueno, ya está la dirección puesta ahí, en placa, para que la gente, bueno, a lo mejor te conocen, pero hay alguien que está viendo y quiere ser solidario y dice, yo tengo esto, puedo acercar, y nunca viene, nunca está de más una mano que ayude, ¿no? Claro, lo más poco que sea siempre suma. Claro. ¿Y hacen bolsones también de ropas o no? Sí, también hay compañeras que hacen el ropero comunitario. Ropero comunitario, También. ahí me salió. Sí. Sí, se hace eso. También por ahí ahora, por ejemplo, a las 9 largamos una encuesta barrial donde vienen compañeros y vamos a hacer una encuesta en todo el barrio por venir. Claro En que esa encuesta sí. vamos a sacar la cantidad de gente que está en riesgo para ver cómo se lo podemos ayudar. También ver el tema de los chicos que no puedan realizar las tareas, que no tengan cómo bajársela. Veo que ahora es todo virtual, bueno, para ver cómo podemos ayudar. También ver la gente que necesite el descacharreo. Tenemos un grupo de chicos ambiental, ellos se van a encargar de la limpieza de Claro. esas casas que están en el descacharreo. Bueno, gracias Mirna por tu testimonio y les deseamos que tengan mucho, mucho éxito. David, vos nos querías mostrar cómo estaban cocinando antes de salir al aire y me estabas contando eso. Sí. Sí. Bueno, ahí se ve cómo están. Hay dos ollas. Están por hacer un puchero de lentejas. Ah, qué Y bueno, rico. estamos, nos quedamos acá un ratito. Queríamos avisarle a la gente. Bueno, estaba escuchando que vos también le estabas comentando que manden su mensajito, porque nosotros llegamos acá a través de el El número que mensaje, tenemos, sí. ¿sí? El del mensaje. Nosotros llegamos acá. Entonces estaría bueno que la gente que necesite también que vayamos a su casa para contarnos sus inquietudes, que mande su mensajito y que sepa que nosotros cumplimos, que vamos. Tal Y así que cual. bueno, más que nada eso, para que manden su mensajito. Y que no se olviden. Bueno, envidiable tu tarea afuera. Uno extraña la calle, hacer móvil. Sí, se parecemos perritos callejeros, decimos, los que hacemos eso, de estar afuera igual que vos ahora, ¿no? Aunque me toca estar en estudios. Digo, un menú más que rico, cocinando desde tempranito. Y bueno, salió el sol, que estábamos esperando que esté un poquito más claro también. Desde temprano están ahí, ¿no? Sí, de tempranito. Bueno, ahora sí Ajá. está aclareciendo un poco, pero está un poquito nublado todavía. Está un Sí, poquito no es que puede cambiar el clima en cualquier momento. Gracias, nublado. David, y esperamos tu próximo Sí, listo. móvil. Sí, Lili, te estoy avisando. Gracias. Bueno, David Torres, nuestro compañero de trabajo desde Exteriores, mostrando esta postal de la ciudad, diríamos la gente solidaria. Forma parte del movimiento Barrios de Pie, es nacional y hoy tiene una jornada nacional de lucha. De paso está, ¿no? También nos contó de eso. Radio 1 Formosa, recientemente les cuento, hizo una más que interesante entrevista. Habló con Matías Calderón del frigorífico. Recreo, explica cuál está, cómo es actualmente la situación de ellos a la hora de hablar de abastecimiento. La entrevista se hizo en el programa de Diego Madoeri, El Mirador, que tiene tradición ya, por supuesto, en Formosa, y esto le dijo. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Gracias por atendernos, ¿eh? No, por favor, gracias a ustedes. Bueno, a ver, ustedes, para que la gente los ubique, ustedes comercializan distintos tipos de fiambres y demás, ¿cierto?
Sí, nosotros estamos vendiendo en la ciudad de Formosa todo lo que es chatinados, embutidos y todo lo que es carne. Uh-huh. Tanto vacuna como porcina. ¿Y traen del frigorífico Recreo ahí en Santa Fe? Sí, así es. Uh-huh. ¿Y por qué han decidido no venir en estas horas a Formosa o estaban por venir y cambiaron de ruta? Sí, bueno, nosotros esta semana, nosotros, bueno, te comento un poco más o menos cómo trabaja la empresa. Nosotros los días lunes estamos levantando todo lo que es pedido de lo que es carne al gancho, carne con hueso, que va solamente enfriada. Ya teníamos todos los pedidos listos como para el miércoles o de la mañana estar cargando. Y bueno, esta semana decidimos no entregar porque, bueno, según los rumores que teníamos hasta ayer en Formosa, no estaban permitiendo hacer repartos en la provincia. ¿Ustedes tienen un preventista acá en Formosa que levanta pedidos? El almacén tal quiere tanto fiambre, no sé cuánto, y ustedes arman los pedidos en Santa Fe y ya vienen para hacer el reparto de los pedidos ya preestablecidos, preacordados, digamos. Así es. Uh-huh. ¿Y han podido hablar con alguna autoridad provincial para que le digan, mire, sí pueden venir, no pueden venir, o si vienen tiene que cumplir con tal norma? No, con nadie. Por lo menos yo no pude hablar con nadie, solamente me he enterado por otros clientes o por la gente que hace la logística ahí en Formosa, que hay muchos que llegan desde la ciudad de Resistencia, que hay una cuestión logística, se deja mercadería en Resistencia y ahí se hace un transbordo hasta la ciudad de Formosa. Y bueno, a través de eso nos hemos enterado de que estaba complicado y bueno, un poco también por los medios. Uh-huh. A ver. Sí, buen día, señor Calderón. Bueno, ¿y cómo era, si usted tiene conocimiento de cómo era el viaje que realizaban o la tarea que realizaban justamente los camioneros que pertenecen a este frigorífico? Antes de que ocurra esto o antes de que tomen esta decisión, no vamos más para Formosa porque están complicados. ¿Cómo era antes? Bueno, nosotros antes del 1 de mayo ya habíamos tenido la misma situación en la cual tuvimos que dejar de entregar una semana. Por esto mismo también que se había activado un protocolo donde se tenía que dejar la mercadería en un playón municipal. A todo esto, ahí empezaron con una... como se dice, unos controles más estrictos en el puesto de ingreso a la provincia en Mansilla, y donde le pedían al chofer donde, bueno, no se podía bajar del camión, tenía que hacer una declaración jurada de todos los clientes en la cual se iba a entregar mercadería y no se podía desviar de la ruta que se había pactado, no podían ir con acompañante, así que bueno, esas eran las medidas que estaban tomando y se venían cumpliendo tal cual como se había establecido. Uh-huh. Claro. ¿Y ahora qué es lo que habría cambiado? Ahora nosotros directamente no podemos, por lo que me dijeron, no podemos hacer reparto, solamente se puede ingresar a la provincia y hacer solamente un solo cliente. Que para nosotros eso es prácticamente imposible, porque nosotros hoy, estando a 700 kilómetros de distancia, hoy para que un camión salga del frigorífico tiene que salir mínimo con 8.500 kilos. Entonces hoy tener un solo cliente que te compre esa cantidad es casi imposible. Claro. Y, por ejemplo, un camión cargado con los productos de ustedes, con los pedidos acordados previamente, ¿cuántos clientes suelen atender en cada viaje, más o menos? Más o menos hay unos 10-12 clientes. 10-12 clientes, claro. ¿Y esos 10-12 clientes no están teniendo ahora los productos de ustedes? ¿O se van a quedar sin esos productos a medida que van agotando el stock? Sí. Y lamentablemente hoy lo que es, por lo menos, producto cárnico se trabaja semana a semana. O sea, claro. Nosotros entramos todas las semanas y hoy la carne, que no es algo que vos puedas estoquear en gran cantidad. Entonces van trabajando lo que van necesitando por semana para tener mercadería fresca. Claro. Entonces hoy toda esa gente que estaba esperando nuestros productos para tener, para trabajar esta semana, no lo van a poder tener. Uh-huh.
y no tienen la posibilidad de un número de teléfono, un contacto, un funcionario que los atienda para que diga, mire, puede venir en estas condiciones, y ahí ven si pueden venir o no, digamos. Pero no tienen un teléfono de nadie para poder hablar. No, de nadie. Yo, en cambio, me comuniqué con la policía de tránsito de la ciudad de Formosa, me dijeron una cosa, llamé al control de ingreso a Mansilla, me dijeron otra. Entonces, como no podemos mandar un camión y que quede ahí en el cruce fronterizo, cargado de mercadería que es un poco frágil, no podemos estar mandando. Entonces decidimos directamente, hasta que no haya algo concreto, no va a enviar. Claro, bueno, justamente se le va a preguntar si esta decisión de ustedes es definitiva o por lo menos esperar hasta que esto cambie. Hasta que se presente Nosotros siempre queremos trabajar con la gente de Formosa, ya tenemos una relación con los clientes de hace años, pero no podemos entrar, digamos, hasta no tener algo concreto, digamos. Claro, que diga, mire, vienen bajo estas condiciones, ¿sí? Claro. Primero punto, y entonces, bueno, vos sabés si te puedes ajustar o no a esas condiciones, pero no hay tal normativa todavía acordada y clara y taxativa, digamos. Claro, no tuvimos tampoco ninguna comunicación de gente responsable, digamos, que nos hable y nos diga, bueno, vamos a trabajar de esta manera, se tiene que cumplir, y ahí adaptarnos a lo que pide la provincia, que estaríamos dispuestos a cumplirlo, ¿no? Por ejemplo, usted me dijo que llamó a la policía de tránsito de la provincia y le dijo una cosa. ¿Qué diferencia había en lo que le dijeron en la Policía de Tránsito de Formosa con lo que le dijeron en Mansilla cuando hablaron? Primero que la provincia de Tránsito de Formosa nos habían dicho que no se iba a poder hacer más de 5 clientes. Uh-huh. Y después en Mansilla nos dijeron que solamente un solo cliente. O que se tenía que ir a un solo depósito donde que tenía que distribuir y hacer un transbordo de mercadería y que alguien responsable ahí de Formosa haga el reparto. Uh-huh. Pero en ningún momento se les dijo entonces no van a entrar a Formosa. En ningún momento nadie le dijo eso. No. Nunca me dijeron no van a entrar a Formosa. Nos dicen solamente que pueden ir hasta un punto en la provincia. Y que pueden trabajar para nosotros de determinada manera que a ustedes no les sirve, digamos, no les cierra, no pueden. No nos cierra, porque nosotros hoy el mismo camión que carga en el frigorífico es el encargado de hacer el reparto. Nosotros hoy no contamos con a nadie ahí en Formosa que tenga un camión para poder hacer la logística interna. Claro. ¿En ningún momento interviene acá, o si tienen información de presentación de protocolos, por decirlo así, por parte del sindicato de camioneros a nivel nacional, digo? No, la verdad que no tengo ni idea, porque eso es algo que manejan desde la parte logística, desde el frigorífico, y a mí no me han avisado nada, pero está bien. Calculo que hoy debe haber algún protocolo que se debe estar cumpliendo, ¿no? Uh-huh. Está claro. Calderón, gracias por hablar con Radio 1 de Formosa, muy amable. No, por favor, gracias a ustedes. Bueno, hacemos una pausa, en un ratito seguimos informándolos. ¿Armaste miles de grupos para seguir conectado y se te activaron todos juntos? Con Personal Prepago tenés WhatsApp gratis y llamadas ilimitadas a otros personal por 30 días, aunque te quedes sin crédito. Recarga con tu tarjeta de crédito o débito desde la app Mi Personal. Personal. Salud Integral SRL. Somos una empresa formoseña dedicada a gerenciar servicios de salud. Contamos con servicios de medicina prepaga, obra social y policonsultorios propios. Ofrecemos servicios adicionales a través de un sistema de planes superadores, con el objetivo de que su cobertura médica sea de acuerdo a sus necesidades. Solicita asesor de ventas a tu domicilio según tu disponibilidad horaria, por medio de mensaje de texto, WhatsApp o llamadas
al 0370-486-9795. Horarios de atención lunes a viernes de 9 a 12.40 y de 15 a 18.40. Salud Integral. Tu cobertura de salud. Soy el director de la Sastrería Militar. De acuerdo a una orden del ministro de Defensa y señor jefe de Estado Mayor General del Ejército, se procedió a discontinuar toda línea de producción y se ordenó la preparación y desarrollo de barbijos tipo 1 y tipo 2 para los ciudadanos de la República Argentina. Y además estamos realizando sábanas para los centros quirúrgicos y camisolines descartables para nuestros enfermeros y médicos en todo el país. Somos el Ejército y estamos en función de todos los ciudadanos de la República Argentina. Armaste miles de grupos para seguir conectado y se te activaron todos juntos. Con Personal Prepago tenés WhatsApp gratis y llamadas ilimitadas a otros personal por 30 días, aunque te quedes sin crédito. Recarga con tu tarjeta de crédito o débito desde la app Mi Personal. Personal. Vamos a compartir con ustedes un testimonio de Claudia Paz, comerciante de Formosa, que nos explica cómo está trabajando en estas épocas tan especiales y tan frágiles para la economía local. Mi nombre es Paz Claudia y trabajo en panadería Pretzel. Estamos ubicados en la Néstor Kirchner, frente a la Nueva Formosa, 6945. Ofrecemos pan, cazapán, todos productos de cazapán, tortas, bizcochos, productos dulces, salados, los que ve acá,
pan de hamburguesa, pan de pancho, bocadines. Bien completito. Bueno, y cuéntanos cómo están los precios hoy en día con esto que estamos sufriendo de la pandemia, cómo está la gente, el movimiento, ¿bajó mucho comparación de lo que era antes? Y los precios están ahí sosteniendo el día a día, porque no podemos aumentar, no podemos bajar tampoco. Y estamos vendiendo bien, gracias a Dios, trabajamos todos los días. Con esta pandemia pudimos trabajar todos los días y brindarle el pan a la gente, que es lo que más se vende. ¿Cómo está el tema del protocolo que hay que seguir? ¿La gente respeta el uso de barbijo, la distancia? Bueno, vemos que acá dentro del local tienen como una valla donde tienen permitido, donde se mantiene la distancia. También hay alcohol en gel, pero cuéntenos un poco, ¿la gente respeta eso? Sí, toda la gente la hacemos entrar con barbijo. Hay algunas que no traen, pero le ofrecemos para comprar. Y el alcohol en gel lo tenemos a la entrada del local, nosotros acá en el mostrador. Así que tratamos de que ellos respeten. ¿Cómo usted nota un cambio en la compra que hace la gente ahora a comparación de lo que era antes? ¿La gente se cuida un poquito más a la hora de comprar? Acá normalmente vendemos mucho pan. Es lo que más se compra, mucho pan. ¿Cuánto y kilo? 90 pesos está el kilo de pan. ¿Qué tipo de panes tienen? Tenés francés, milonga, tenés con anís. Esos son productos Casapán. Bien, cuéntenos los días y los horarios que están acá disponibles. Trabajamos de lunes a sábado, de 7 a 1 y media por la mañana, y por la tarde de 4 a 20. Y los domingos trabajamos de las 9 a 1 y media y de las 5 a 20, siempre a 20. Ah, están de lunes a lunes entonces. Bueno, ¿y con qué formas de pagos trabajan? ¿Solamente efectivo? No, con todas las tarjetas de crédito también. En este caso son los comerciantes los que están dándonos su punto de vista. Estuvimos recorriendo más, les cuento. Estoy tratando de contestar porque nos llegan los mensajes a nuestra línea de WhatsApp. Si me permiten, les voy a mencionar este. Dice, hola, buen día. ¿Por qué el gobernador permitió que ingrese la enfermedad a la provincia de Formosa? Si acá supuestamente no hay COVID-19 y la llevaron al Distrito 8 y no a una clínica privada, dice esta señora. Para mí está mal y nos arriesgamos todos. Les voy a leer exactamente lo que le contesté. Ingresó porque tenía permiso, estaba autorizada para ingresar. Si no tenés permiso, no ingresas. Y es doctora, también es bueno mencionarlo. La llevaron a ese hospital porque las instalaciones se prepararon para eso. Es uno de los centros en los cuales se va a atender cuando tengamos más casos, si tengamos más. Y bueno, le digo lo mismo, no se transmite por el aire el virus, lo que le contesté a esta señora, así que es imposible que haya contagios a partir de una persona aislada con estas características, que es lo que uno escucha en los testimonios, en las entrevistas que se van haciendo, es cierto pánico, temor a que escape del hospital distrital y que en ese caso se contagie toda la manzana, la zona y ya diríamos el circuito. Es imposible que pase porque no se transmite por el aire. Te tienen que toser cerca, tenés que estar en ese rango que nos piden de distancia, que se mantengan, tenés que estar ahí para que te pueda llegar en este caso. Te tienen que estornudar cerca, no se transmite por el aire, es imposible. O cuando tocas lo mismo que tocó la persona en un rango horario en el que todavía no se dispersa el virus. Así que en ese sentido sería importante que tengan en cuenta la información que les damos y que ganen un poco más de tranquilidad, porque no se transmite por el aire. Esto lo venimos diciendo desde que comenzó todo esto. Con algunos ejemplos. Bueno, muchas gracias, dice la señora. Uno por ahí puede entender el desagrado que se siente o el miedo, pero tenemos que explicarles que es imposible que se contagien porque está aislada la persona. Y los enfermeros, los clínicos que están haciendo el seguimiento también tienen una vestimenta especial para ingresar. No es algo librado al azar porque es una cuestión de salud pública.
todo lo que ustedes quieran consultar, mándenos, esa es nuestra línea de WhatsApp y lo decimos al aire. Vamos a compartir ahora el testimonio de Marcelino Sosa, que tiene un mini mercado. Él también nos contó cómo está trabajando. Mi nombre es Sosa Marcelino Osvaldo, estamos acá en Liborsi, estoy acá en mi negocio de autoservicio de M&N. Nos dedicamos a la venta de productos de todo tipo y más verdulería. No sé cuál podría ser su inquietud, ¿cuál sería la visita? Nosotros andamos recorriendo los comercios de los barrios y queremos saber cómo está el tema de las ventas hoy en día con lo que estamos sufriendo de la pandemia, que nos cuenten cómo están los precios, si tienen ofertas también. Sí, la verdad que con todo esto, con este tema, bastante bajó la venta. Pero gracias a Dios, con el tema de la verdulería nos defendemos bastante. Y vamos con el tema de los precios, casi no hay mucha diferencia desde que empezó todo el tema de la pandemia. Esto hasta ahora, casi todos los precios de verdulería por lo menos se mantienen. Y en oferta de verdulería, por ejemplo, tené papa 4 kilos por 100, cebolla 3 kilos por 100, más o menos casi todo lo que es fruta y verdura, que lo manejamos todo en oferta. Y las mercaderías que podemos conseguir, todo a buen precio, por lo menos, porque encima con el tema de que están controlando defensa del consumidor y todo eso, bastante complicado está. Pero ahí le vamos llevando. ¿El local es un local propio o alquilado? Es alquilado, sí. Alquilamos desde hace vamos por el séptimo año de que estamos acá. Ya dentro de todo bastante bien nos va. Un poquito por ahí desnivel y eso, pero le vamos peleando. Eso queríamos saber, ¿ha tenido problemas con el tema de para pagar el alquiler, para pagar los impuestos, o alcanza esto como para mantener el local y a la vez también para en el tema económico y personal de usted, alcanza para sobrevivir? Y por el momento le estamos peleando, porque antes de que pasara todo el tema de la pandemia, muy bien venía la venta, pero ahora con tantas restricciones y todo eso, le seguimos peleando, pero no tengo otra salida. Este es el único recurso que nosotros no manejamos y le vamos peleando. Por ahí lo que nos aprieta mucho es el tema de la luz. Eso es lo que nos viene mucho por el tema de los equipos que tenemos acá adentro. Pero le vamos peleando, buscamos la forma de seguir trabajando, hacer un plan de pago o algo, ¿viste? Y no atrasarnos, pero ahí le vamos. Pero también el tema de la restricción del horario para las ventas también nos afecta mucho, no solamente a mí, a muchos negocios. Muchos también están cerrando ya por eso, por el tema de las ventas, no llegan a cubrir. Gracias a Dios, la verdulería bastante nos está resultando y nos está dando fruto para poder seguir peleando. Pero ahí le llevamos. En el tema, la gente, usted se da cuenta que la gente cumple con el protocolo que hay que seguir, el uso de barbijo, la distancia, ¿se cumple acá en el local? Y bastante se cumple, por ahí algunos que se olvidan, ¿viste? Pero les volvemos a remarcar o ponemos cartelitos afuera, dentro del local, para que vengan con su barbijo puesto, ¿viste? Pero ahí vemos, le llevamos, porque por ahí, como te vuelvo a repetir, se olvidan de traer su barbijo y también a veces una inquietud para nosotros, porque viste cómo están ahora que te llegan a agarrar una multa para nosotros y también para el cliente, y con lo que está pasando ahora es medio complicado eso. En el tema compras, ¿cómo usted nota diferencia en la compra que hace la gente ahora y la compra que se hacía antes, por ejemplo? Y sí, hay mucha diferencia, porque con lo que muchos no están trabajando, porque nosotros, por ejemplo, acá nos manejamos casi todo con gente que son changarines, que salen el día a día a buscar su efectivo para poder hacer sus compras, y bastante se nota la diferencia. En vez de llevar una oferta, y a veces llevan un kilo, medio kilo, o llevan lo que van a necesitar para el día. Pero le seguimos peleando para no bajar los brazos, porque con esto es el único medio que tenemos para poder subsistir. Tengo dos nenas, también tengo, y hay que seguir, no hay que bajar los brazos. Y ahora decir de llegar a cerrar, no pensamos en eso, ¿viste? Pero buscamos la forma para seguir adelante. Con lo poquito que hay, por ahí ya no como que se dice, no... nos acomodamos, viste, con el tema de la entrada que hay ahora. Por ahí algunas cosas ya no nos damos el gusto, así, viste, pero le buscamos la vuelta para seguir adelante. Bien, y como para cerrar, nos gustaría que nos dé los horarios y los días que están trabajando.
Y nosotros, mira, con todo lo que está pasando ahora, estamos desde las 8 de la mañana, 8:30 más o menos, horario corrido, hasta las 20, que es lo que nos están permitiendo, ¿viste? Y que seguimos obligadamente, porque también está el miedo de que por ahí, ¿viste?, cerrar un poquito más tarde, 8:10, 8:20, y ya pasa la policía y corremos riesgo de que nos clausuren o que nos den una multa. Pero en el momento estamos de 8 de la mañana, horario corrido, hasta las 20 horas. ¿Y los días? Estamos de lunes a sábado con ese horario, de 8 de la mañana a 20 de la noche, y después los domingos estamos desde las 9, horario corrido también, hasta las 16. Por ahí si le interesa, más o menos de todo, tenemos fruta, verdura, lo que más que nada nosotros trabajamos, y después mercadería que trabajamos todo con precios sugeridos. Ya que ¿y con medios de pago? Y por el momento estoy trabajando efectivo. Estoy tramitando para poder trabajar con tarjeta ahora, ¿viste? Para ir adecuándonos a los medios que se pueden llegar a abonar, ¿viste? Pero buscamos la forma, ¿viste?, para poder adaptarnos a lo que está sucediendo ahora, para poder levantar un poquito también la venta por medios de tarjeta, ¿viste? Pero por el momento solamente efectivo estoy trabajando. Bueno, Pedro Moreno, que tiene también una frutería y una verdulería, nos comentó cómo trabaja. Bueno, mi nombre es Pedro Moreno y tengo, como bien están viendo, tengo frutería, verdulería, algo de librería también. Estamos ubicados por la avenida Néstor Kirchner, 6995, barrio La Nueva Formosa. Sería urbanización La Paulina, sería. Al frente de la Nueva Formosa, pero por la avenida. Bueno, contanos un poco cómo está el tema de las ventas en lo que es fruta y verdura hoy en día con la pandemia. Y lo que es fruta y verdura, aumentó la venta. Si bien los precios están cada vez peor, lo que sea tomate, lo que sea cebolla, papa, eso, zanahoria, los precios están por las nubes. Pero igual la venta en lo que fue la pandemia aumentó un montón la venta. También los artículos de librería sale mucho por el tema de las tareas en las casas y lo que sea impresiones, fotocopias, eso aumentó un montón la venta. Pero sí, los insumos, la mercadería, muy caro. ¿Cómo haces para comprar? ¿Dónde compras? ¿Se compra cuánto necesitas para invertir, para tener variedad en lo que es fruta y verdura? Y mira, yendo por parte, si vamos a comprar lo que era meses, años atrás, para la venta del día, vos te ibas con 6.000 pesos, 7.000 pesos al fruta y hortícola y traía una camioneta llena de lo que sea verdura y fruta. Hoy en día, para traer una camioneta semi cargada necesitas 50.000, 60.000 pesos más o menos. Y yo estoy comprando más o menos día por medio. Compro los domingos a la noche, los martes a la noche y lo que es jueves a la noche. Son los días que trabaja el mercado más al mayorista. ¿Te encontrás con sorpresa a la hora de comprar? Por ejemplo, salimos a comprar un lunes, volvemos a comprar un jueves, y el aumento, ¿hay diferencia en eso, en los precios? Siempre. El aumento es constante, por ahí el precio baja en un bulto, por decirte, una caja de tomate, hoy baja 100 pesos, mañana aumentó 300 pesos, por ejemplo. No es parejo la cosa. Pero el que se ve perjudicado siempre es el consumidor, porque nosotros somos un pasemano nomás. Nosotros tenemos que hacer nuestra diferencia y lamentablemente el que paga el bolsillo del consumidor. Bueno, y contanos también, vos que tenés un poquito más de relación directa con los clientes, ¿cómo notás diferencia en la compra que hacen también los clientes, en la compra que se hacía antes, en la compra que se hace ahora? ¿La gente lleva más, se cuida un poquito más? No, la gente no se cuida. Yo no sé. Debe ser porque están todo el día en la casa, los chicos están todo el día en la casa y consumen mucho más, pero la gente compra. A pesar del elevado precio, la gente compra. Compra mucho, siempre en cantidad, y se nota que consumen. Consumen más de lo normal, más de lo que era antes del comienzo de la cuarentena, digamos. Consume mucho la gente.
Sí. Bueno, ya que estamos acá, para que la gente sepa, la gente de alrededor también, para que se pueda acercar, contanos si tenés algún tipo de oferta, cuánto están más o menos los precios del kilo de papa, el kilo de cebolla. Y mirá, hoy día no se oferta, no se puede, es imposible lanzar ninguna oferta, por los precios elevados. Nosotros, por ejemplo, el tomate tenemos a 100 pesos el kilo, cebolla, papa, 50, manzana, pera, morrón verde, está a 100 pesos. El rojo se fue a 180 ahora. Lo que es zapallo, zapallo de tronco, coreanito, eso, están en 35 el kilo. Y de fruta fina directamente yo no traigo. Después la naranja sale por kilo, porque es muy caro y la fruta grande no cierra para vender por docena. Por ahí la mandarina sí. La banana, lo que ahora bajó bastante, y está lo que más o menos se puede oferta en la banana, pero también es costoso. El local acá donde nos encontramos, ¿es propio o alquilado? Y en el caso que sea alquilado, ¿cómo haces para pagar el alquiler, si te alcanza para mantener también los impuestos? Y el local es alquilado, el local lo alquilo, y cuesta llegar por ahí para el alquiler. Siempre uno, lo primero que junta es para el alquiler, pero en los impuestos sí nos están matando. Yo soy categoría B y estoy pagando entre 4.000, 4.800 de impuestos mensual. Es mucho, mucha plata. Porque después tenés la luz que te viene, a mí la luz me viene 3.500, 4.000, 5.000, depende. Y después tenés todo lo que se paga normalmente mensual. Llega el mes y cuesta hacer el balance. Bueno, y como para ir cerrando, nos gustaría que nos des los horarios que están trabajando y los días disponibles. Bueno, nosotros estamos abriendo de 7 de la mañana a 14 y de 17 a 20, de lunes a sábado. Y los domingos de 7 a 14. Nuestro horario. Bueno, queremos compartir con ustedes una reciente conexión que hemos tenido con Telediario. Recordemos que es un canal de Río Cuarto, de Córdoba, en el cual bueno nos explicaban de qué manera se había tomado la noticia del primer caso de coronavirus en Formosa y también nos pedían algunos informes al respecto. Esto ocurrió recientemente. Y volvemos a nuestro país para hablar del coronavirus y lamentablemente hay una provincia que se inscribe en el caso de coronavirus que hasta el momento no tenía. Hace días que veníamos hablando, meses, de Catamarca y Formosa, que eran las únicas dos provincias que no contaban con casos de coronavirus y realmente eran noticia porque no había ni siquiera una explicación quizás por qué no llegaba. Hasta un mismo ministro formoseño había dicho, ¿te acordás que Dios era formoseño? Sí, como que estaban allí, bueno, ayudado como un poco también, claro. Y protegidos. Cubierto por esta situación. Finalmente llegó el primer caso. También hay que decirlo, eran muy conscientes de las autoridades formoseñas, claro. Como lo son en Catamarca también, que es posible. Por supuesto. Es posible la presencia del virus y mucho más con las flexibilizaciones y la llegada de gente hacia la provincia. Bueno, y justamente se dio por ese motivo el caso. Una mujer de 36 años que provenía de Buenos Aires, bueno, es el primer caso con coronavirus en Formosa. Así lo anunciaban en conferencia de prensa. Procedimos al hisopado de 38 personas asintomáticas provenientes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en el día de ayer por la noche. Dos, de los resultados de los análisis realizados por el Laboratorio de Biología Molecular del Hospital de Alta Complejidad Juan Domingo Perón, uno de ellos arrojó resultado positivo a coronavirus. La persona afectada, una mujer de 36 años, ya se encuentra aislada bajo control médico en el Hospital Distrital número 8. Cuatro, el marido y la hija de esta mujer también fueron hisopados y sus respectivas muestras arrojaron resultado negativo a coronavirus. Habíamos informado sobre el altísimo riesgo inminente del ingreso del virus a la provincia, razón por la cual decíamos que era necesario dar inicio a la fase de consolidación de acciones, conductas y hábitos preventivos.
Allí estaba el ministro de Gobierno, dando la noticia que nadie quería dar el primer caso positivo allí en la provincia de Formosa. Está todo controlado, lo dijo el ministro, pero vamos a ver qué repercusión también ha tenido en toda la provincia. Vamos a conversar con Liliana Dorrego, que es periodista de Formosa. Liliana, buenos días, un placer. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Muchas gracias, Liliana, por atendernos. Bueno, ¿cuál fue el impacto? Sí, estamos evaluando todo, como ustedes decían. ¿Cuál fue el impacto? ¿Cómo cayó en la sociedad, en los funcionarios, este anuncio que por ahí era previsible, no se estaba exento, pero que era mejor que no llegue nunca? Sí, tal cual. Y bueno, tenemos, podríamos decir, dividido de cómo cayó en ese contexto este anuncio que se tuvo que hacer en horas de la tarde. Bueno, se lo veía al ministro de Gobierno, el doctor Jorge Abel González, bueno, bastante tranquilo a la hora de explicar que nos estábamos preparando para esto, que no estábamos exentos. Inclusive la provincia, te recuerdo, cuando se dio la posibilidad en todo el país de pasar a una etapa diferente, en conferencia de prensa aclaró que por el contexto que teníamos, rodeados completamente del virus, era mucho más prudente mantenernos en la etapa en la que estábamos y no cambiar absolutamente nada, aunque dos o tres cuestiones nada más se abrieron un poco más, ¿no? Pero en general no se cambió la manera en la cual se estaba trabajando. El gobierno de la provincia salió por diferentes medios de comunicación y con diferentes ministros a tratar de dar tranquilidad a la gente, darles este mensaje, que estamos preparados. Pero las redes sociales, que no dejan de ser también un faro o nos muestran hasta qué punto la comunidad estaba preparada para esto, explotaron. Esta mañana conversábamos también con una psicóloga que está con un grupo de psicólogos trabajando desde la pandemia, brindando ayuda de manera gratuita, y nos decía que en menos de 15 minutos o media hora tuvieron aproximadamente 2.000 llamados completamente colapsados. Y las redes sociales te mostraban, en este caso, a un vecino de la ciudad, no solamente de Formosa, sino también del interior, bastante enojado, porque como había trascendido que se trataba de una mujer de 36 años que venía a Formosa, ingresaba sin conocerla, a raíz, fruto de un contrato con el gobierno de la provincia, con el Ministerio de Desarrollo Humano, a cumplir funciones porque es médica, las reacciones se empezaron a leer, la gente enojada porque mencionaba, bueno, tenemos profesionales acá, hacía falta ir a buscarlos en este contexto de pandemia de otro punto del país. Y algo que nos llamó la atención y que también conversábamos con este grupo de psicólogos era el rechazo total y la violencia que se vio plasmada, porque los mensajes eran bastante fuertes en diferentes medios y portales de la gente que decía que, bueno, no quería que se quede, que la lleven. Claro. Algo que realmente nos llamó la atención, ¿no? Por ahí uno visualiza lo que se está viendo. Debe haber a lo mejor algún sector de la comunidad que entiende que este es un proceso lastimosamente natural que tenemos que pasar, teniendo en cuenta que todos pasan en el mundo por lo mismo, pero no se visualizó así en las redes sociales, para nada. Liliana, bueno, lo importante es, como decía también el ministro y vos lo recalcabas, está aislada esta mujer, todos sus familiares dieron negativo en el mismo test y también se está controlando a todas las personas que venían en el mismo colectivo. Claro, fruto justamente de esta manera de trabajar que está estableciendo la provincia, en uno de los controles se pasó porque no tenía ningún tipo de síntomas, igual se le hicieron los análisis correspondientes y el grupo que quedaba, que era bastante amplio, de más de 30 personas, fue trasladada a un centro de referencia en el cual, en este caso, es la Escuela de Cadetes, en donde están aislados de los demás porque hay más personas ahí. Creo que entre hoy o mañana ya cumplen la cuarentena, personas que están ahí aisladas también, y bueno, ya se comienza una nueva etapa. En todo el momento dicen que nos preparamos para esto, que hay que tener paciencia, que este es un caso que fue identificado, pero como te decía, el humor social no es para nada agradable. ¿Qué tema ese, no? Sí. Hemos visto cómo la gente reacciona de mala manera, con mucha violencia para aquel que ha sido infectado. Aquí, más allá de los mensajes contra quien porta el virus, también, Liliana, ayúdame si te entendí bien, hay mucho enojo por la situación en que se dio, ¿no? Por esa contratación de la médica hacia la provincia. Allí hay un reclamo a las autoridades. Claro.
Sí, en principio no se dio muchas explicaciones, o sea, una lectura, un comunicado de prensa en una conferencia de prensa que se dio, de la que se avisó prácticamente unos minutos antes de que comenzara, pero que se transmitió por la red oficial de medios. Igual se pudo acceder a eso, se televisó creo que por la mayor parte de los medios de comunicación porque era la noticia, pero ahí explicaban que se trataba de una mujer de 36 años que era oriunda de Buenos Aires, claro. Que la familia de ella estaba bien y que ella, bueno, dio positivo y que se seguía con el protocolo que se usa en estos casos, que para nosotros era una especie de estreno, ¿no? Recién en una entrevista que posteriormente dio, porque en ese momento nos explicaron que no iba a haber conferencia de prensa, era nada más que el anuncio, que al mediodía actualizaban la información y ahí los medios podían preguntar. Pero el ministro salió con el América 24, otro medio, ya en este caso con otro colega que estuvo haciendo la entrevista, y ahí dio más precisiones sobre que se trataba de una doctora que venía a Formosa, que tenía un contrato, en este caso, de trabajo ya desde el mes de marzo. Y bueno, a partir de ahí sí se vio en las redes sociales cierto enojo por eso, ¿no? Claro. El hecho de, por los momentos que estamos viviendo, si era necesario, si se podía haber utilizado alguna otra opción. Al menos esa fue la primera reacción de la comunidad. ¿No? ¿Ustedes habían avanzado en cuanto a la flexibilización? ¿Estaban ya en la fase 5? No, el gobierno de la provincia explicó que teníamos que esperar, que teníamos que ser prudentes, que no cambiaba absolutamente nada, salvo que dieron dos flexibilizaciones más y cambiaron el horario de atención comercial de los comercios, les dieron más horas, dieron apertura para que trabajen los esteticistas y también aquellas agencias que lavan autos, lavaderos de autos, nada más que eso. Después todo seguía absolutamente igual, los comercios estaban trabajando desde las 14 horas hasta las 20 y se los habilitó a que puedan hacerlo desde las 8 de la mañana hasta las 20. Después no cambiaba absolutamente nada. Esto también generó algunas reacciones en pro y en contra, porque mencionaban que era inminente la llegada del virus a Formosa, teniendo en cuenta el contexto en el que estábamos completamente rodeados de esta enfermedad, y que para el gobierno era prudente mantener esta decisión de esperar, ser cautelosos y seguir controlando todo. Así que nosotros no pasamos a esa fase. Ahora, bien. A cuidarse más que nunca. Sí. A cuidarse. Sí, a cuidarse, sí. Es nada más que esa receta. A cuidarse, tener paciencia y sobre todo tratar de ser tolerantes, ¿no? Porque así como se ha pasado con esta doctora, puede pasar con cualquier otro caso. Seguro. Y bueno, acá se va a ver de qué estamos hechos, porque se supone que las situaciones límites nos animan a ver lo mejor y lo peor de las personas, ¿no? Y esta primera reacción en las redes fue realmente poco grata. Es así. Muchas abrazo, gracias. Abrazo, Liliana. Un placer. Gracias. No, para eso estamos. Gracias a usted. Hasta luego. Bueno, nuestra participación como medio, en este caso con Telediario de Córdoba, de Río Cuarto. Y con esto nos vamos a una pausa. Ya llega el informe de qué es noticia para el diario El Comercial. En un ratito. Salud Integral SRL. Somos una empresa formoseña dedicada a gerenciar servicios de salud. Contamos con servicios de medicina prepaga, obra social y policonsultorios propios. Ofrecemos servicios adicionales a través de un sistema de planes superadores con el objetivo de que su cobertura médica sea de acuerdo a sus necesidades. Solicita asesor de ventas a tu domicilio según tu disponibilidad horaria por medio de mensaje de texto, WhatsApp o llamadas al 0370 486 9795. Horarios de atención lunes a viernes de 9 a 12:40 y de 15 a 18:40. Salud Integral. Tu cobertura de salud. Armaste miles de grupos para seguir conectado y se te activaron todos juntos. Con Personal Prepago tenés WhatsApp gratis y llamadas ilimitadas a otros personal por 30 días, aunque te quedes sin crédito. Recarga con tu tarjeta de crédito o débito desde la app Mi Personal. Personal. Soy el director de la Sastrería Militar. De acuerdo a una orden del ministro de Defensa y señor jefe de Estado Mayor General del Ejército,
se procedió a discontinuar toda línea de producción y se ordenó la preparación y desarrollo de barbijos tipo 1 y tipo 2 para los ciudadanos de la República Argentina. Y además estamos realizando sábanas para los centros quirúrgicos y camisolines descartables para nuestros enfermeros y médicos en todo el país. Somos el ejército y estamos en función de todos los ciudadanos de la República Argentina. ¿Qué tal? Muy buenos días. Mi nombre es Alejandro Gavilán. Bueno, le agradezco a Liliana Dorrego por el espacio. Y bueno, vamos a recorrer un poquito lo que es la tapa del diario El Comercial, ¿sí? Le recordamos a la gente que ya en el transcurso del día, obviamente, la página web se va a empezar a actualizar con las noticias del día, ¿sí? Haciendo el seguimiento, obviamente, del acontecer de la jornada de este jueves 11 de junio del 2020. ¿Sí? Entonces vamos a ver entonces la tapa del diario El Comercial, ¿sí? Tenemos Alberto Fernández sobre el coronavirus. Atención con esto, porque el presidente, teniendo en cuenta la cantidad de casos que ha habido en tanto a nivel nacional y sobre todo teniendo en cuenta la situación ahí en la ciudad de Buenos Aires, analiza la posibilidad, todavía no es algo que sea concreto, pero la posibilidad está de volver a una cuarentena absoluta, ¿sí? Porque dijo que debido a la velocidad de contagio que se ha dado, que ha sido tan alta, considera la posibilidad de volver a una cuarentena absoluta. De hecho, hubo ahí una crítica sesgada también hacia el jefe de gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Rodríguez Larreta, respecto a lo que ha sido la salida de los corredores, ¿sí? De los runners que salieron así en manada, fue una cosa sin control y obviamente eso generó críticas de todos los sectores. En cuanto a lo que es a nivel local, tenemos, obviamente, tras el caso positivo de coronavirus que tuvimos en la jornada del miércoles, ¿sí? Que se dio a conocer, del martes, obviamente el gobierno salió a dar la conferencia de prensa y explicar un poco más ampliado lo que fue esta situación. Y para resaltar es el hecho de que la provincia mantendrá las flexibilizaciones, ¿sí? Esto quiere decir que obviamente no se irá marcha atrás, como en un momento se pudo especular con que sucedería. La provincia continúa en fase 4, ¿sí? Todavía no se pasó a la fase 5, seguimos en el aislamiento, pero bueno, con las flexibilizaciones del caso. Otra cuestión, también vinculado a lo que es lo local, las diversas obras que se están realizando para reacondicionar el Puente Blanco, ¿sí? Ahí en la zona norte, recordemos que ha generado muchas críticas esto, sobre todo en la gente que lo utiliza de manera diaria a ese puente, obviamente por las grietas que se habían hecho ahí, entonces esto también para destacar. Transportistas y puesteros denuncian maltrato en el fruti hortícola. Estuvimos hablando con Hernán Sánchez, un productor de la localidad de Villafañe,
que denunció que la policía no lo dejaba operar en estos días ahí, y lo que le hacían hacer era bajar las mercaderías. Hablamos de bolsas muy grandes, de papas, por ejemplo, de cebollas, hablamos de 1.600 bolsas aproximadamente, que tenían que bajarlas en el suelo, y luego de ahí transportarlas en una camioneta, si un vehículo más chico, y de ahí llevarlas a unos galpones, ¿sí? De estos galpones tenían que hacer otra vez el viaje para poder abastecer al fruto y hortícola. Hablamos de más o menos 10 a 15 viajes que tenían que hacer de duración de una hora. Esto es imposible para gente que no tiene, digamos, los recursos. Y también en policiales, un remisero se defendió de un atacante que lo quiso asaltar. En el circuito 5 ocurrió esto. El remisero tenía un arma blanca, es decir, un cuchillo, y lo terminó apuñalando. No obstante, el malviviente igual se dio a la fuga con el dinero, pero bueno, producto de la herida terminó acercándose a una guardia y bueno, ahí terminó siendo detenido. Esto en cuanto a lo que es la tapa del diario El Comercial. Recordemos entonces la dirección www.elcomercial.com.ar, y vamos a desarrollar algunos títulos cortitos, ¿sí?, en lo que ha sido entonces esta cuestión que decíamos de la provincia que va a mantener las flexibilizaciones, y un poco lo que se dijo ayer en la conferencia de prensa, ¿sí?, donde el ministro Jorge González aseguró que se mantendrán entonces las excepciones de circulación establecidas hasta la fecha. Esto es, recordemos que nosotros tenemos acá una circulación restringida en cuanto a lo que es la terminación de las patentes. Hay días determinados para que puedan salir los pares e impares. Otras cuestiones, bueno, vinculadas también a la atención en los comercios, que también se flexibilizó ahora. Recordemos que antes era solamente desde las 14 hasta las 20. Ahora, por un reclamo que realizaron las pymes, sobre todo, se extendió el horario y arrancan desde las 8 de la mañana hasta las 20 horas. Recordemos que igual hay un reclamo todavía de un sector del comercio que pide que el horario se extienda hasta las 22 y no hasta las 20 solamente, porque bueno, obviamente es un horario que, si bien es amplio, pero hay mucha gente que, por ejemplo, sale de su trabajo o de la actividad que esté realizando, y ya para las 20 se encuentra con todo cerrado, entonces es imposible. Eso en cuanto a lo que es, digamos, las actividades, las flexibilizaciones. Todavía, recordemos entonces, Formosa no pasa a la fase 5, que es la del distanciamiento social, como si se ha dado en otras localidades donde no hay circulación viral, circulación comunitaria del virus. Sí, así que bueno, Tolosa también respondió a lo que fue la conferencia de prensa y dijo que el Consejo del COVID-19 no dio cuenta de nada, y sin mea culpa, con soberbia y un Insfram borrado. Sí, este es un reclamo permanente también que hacen muchos sectores de por qué el gobernador no se pone al frente de la mesa, ¿no? A veces vemos al presidente de la nación dando las conferencias de prensa y dando cuenta de lo que es la situación a nivel país. Y en otras localidades también ocurre, en otras provincias, perdón, también ocurre que los gobernadores se ponen al frente. En este caso, el gobernador no ha aparecido nunca, simplemente manda a sus voceros a que puedan dar cuenta de esto, ¿no? Así que bueno, esa es entonces un poco el panorama de lo que está sucediendo a esta hora de la mañana, y lo que, bueno, obviamente, como decíamos, en el transcurso del día vamos a seguir con las actualizaciones y siguiendo la noticia, y estamos permanentemente conectados para llevarle toda la información. Así que bueno, ahora se quedan con Carlitos Gilbert, que viene con su mística deportiva, ¿sí? Así que vamos a una pausa y ya estamos de regreso. Salud Integral SRL. Somos una empresa formoseña dedicada a gerenciar servicios de salud. Contamos con servicios de medicina prepaga, obra social y policonsultorios propios. Ofrecemos servicios adicionales a través de un sistema de planes superadores, con el objetivo de que su cobertura médica sea de acuerdo a sus necesidades.
Solicita asesor de ventas a tu domicilio según tu disponibilidad horaria por medio de mensaje de texto, WhatsApp o llamadas al 0370 486 9795. Horarios de atención lunes a viernes de 9 a 12.40 y de 15 a 18.40. Salud Integral. Tu cobertura de salud. Armaste miles de grupos para seguir conectado y se te activaron todos juntos. Con Personal Prepago tenés WhatsApp gratis y llamadas ilimitadas a otros personal por 30 días, aunque te quedes sin crédito. Recarga con tu tarjeta de crédito o débito desde la app Mi Personal. Personal. Soy el director de la Sastrería Militar. De acuerdo a una orden del ministro de Defensa y señor jefe de Estado Mayor General del Ejército, se procedió a discontinuar toda línea de producción y se ordenó la preparación y desarrollo de barbijos tipo 1 y tipo 2 para los ciudadanos de la República Argentina. Y además estamos realizando sábanas para los centros quirúrgicos y camisolines descartables para nuestros enfermeros y médicos en todo el país. Somos el ejército y estamos en función de todos los ciudadanos de la República Argentina. Ahora, el diario El Comercial más cerca. Con un clic, la información al instante de Formosa. www.elcomercial.com.ar en un nuevo formato para brindar la noticia en el momento en que sucede. www.elcomercial.com.ar. Punto Cero Productora Creativa presenta ATL con El Pampa, lunes a viernes de 10 a 12 de la mañana. Música, noticias, invitados y entrevistas, premios y sorpresas, y mucho más. Agendalo ATL, lunes a viernes de 10 a 12 de la mañana. Ya somos parte de tu día por Canal 7 Formosa.
Hola, muy buenos días. Damos arranque al bloque deportivo por Canal 7 Formosa. Y vamos a arrancar con la disciplina del vóley en el plano nacional, porque están realizando justamente un plan nacional de mini vóley en todo el país. La Federación Argentina de Vóley lo está logrando con varios temas por charlar. Hubo una reunión con 960 representantes de todas las federaciones en una plataforma virtual. Bueno, ahí se mensajearon, hubo intercambio de opiniones, hubo también algunos bosquejos de lo que iban a hacer durante todos los meses que está por ahí parado esta disciplina, aunque en algunas provincias ya comenzó el entrenamiento, tanto en la primera como en el semillero de esta disciplina. En algunos puntos que tuvo esta charla virtual, bueno, trabajaron mutuamente presidentes y los delegados de las federaciones, esto es muy importante, bueno, de todo el país. Prácticamente 24 federaciones estuvieron tratando este tema que es muy importante de cara al futuro. Otro tema también, cada referente realizó reuniones en su provincia, en Formosa también lo hubo, de esto de mini vóley, cómo se van a organizar para hacer el seguimiento y reflotar nuevamente la disciplina. También se comunicaron con entrenadores, con escuelas, con clubes, y con los que desarrollan el mini vóley en todo el país. Una plataforma de Zoom que, bueno, realizan y está de moda hoy en el día, donde hablan de todos los temas para resolver también cuál es la problemática de cada provincia en esta disciplina del vóley, que acá también tenemos varias federaciones y asociaciones que por ahí están todavía esperando qué va a pasar con el resto de la temporada 2020. En otros temas también las reuniones con los referentes de cada de las provincias trataron lo que va a ser esta historia y el semillero de cara al futuro, porque seguramente después va a dar frutos lo que va a ser los chicos que se dedican a esta disciplina. Pasamos ahora a la siguiente información. Vamos a hablar de un bloque que, bueno, tenemos el seguimiento de los formoseños por el mundo. Vamos a hablar de Mario Jara, que es entrenador de 12 de octubre de Itaguibá, que es en Paraguay. Bueno, está realizando los primeros chequeos con todo el plantel porque el fútbol guaraní va a volver en julio. Pero hay varias fases que tienen que realizar anteriormente para volver a entrenar. La fase 1 tuvo justamente el chequeo sobre el COVID-19 a todo el plantel, al cuerpo técnico, y bueno, la pasaron bien. El 16 de junio van a volver a entrenar de forma individual. El 22 de junio tienen pautado ya las prácticas grupales y bueno, para mitad de julio el fútbol paraguayo va a volver y bueno, tenemos un representante en la primera división del fútbol guaraní que es el señor Mario Jara, entrenador, bueno, pasó por Independiente de Fontana, también sus últimos cartuchos los quemó acá como jugador y bueno, hoy en día se encuentra ya dirigiendo prácticamente el séptimo equipo por esas tierras del país hermano Paraguay. También vamos a hablar de Oscar Piris, porque Oscar Piris es otro jugador formoseño que está jugando en el exterior, está jugando en el fútbol uruguayo. Su equipo se denomina Montevideo Torque City, que es prácticamente de un empresario que también maneja el Manchester City. Importante este grupo. Bueno, el formoseño está jugando desde la temporada pasada que comenzó a jugar. Y bueno, comenzaron también los entrenamientos en Uruguay, que es un país que tiene pocos casos de COVID-19 y ya el fútbol también está pleno para volver. Primero entrenar con todos los protocolos y después seguramente el fútbol uruguayo va a volver. Y bueno, ahí está el seguimiento de los formoseños. En primer término tuvimos a Mario Jara como entrenador y en el segundo Oscar Piris, que siempre lo hacemos el seguimiento también en el diario El Comercial. Vamos a cerrar el bloque deportivo con lo que siempre pasa un día como hoy en el fútbol. Y hoy tenemos el Mundial de Suecia 1958. Hace mucho tiempo sucedió esto y la selección argentina ganaba por primera vez y su único partido en ese Mundial. Fue 3-1 a Irlanda del Norte, venía de perder con Alemania Federal 3-1
y después también vino la catástrofe del 1-6 ante Checoslovaquia. Algunos lo catalogan a este Mundial como la decepción más grande o quizás la goleada que se dio a Argentina por parte de Checoslovaquia. Bueno, recordamos que hoy entonces se cumple un nuevo aniversario de la victoria de Argentina sobre Irlanda del Norte con goles de Omar Corbata en dos oportunidades y también de Norberto Menéndez. No terminó bien el Mundial para Argentina, pero esto fue la única alegría que tuvo el equipo. Y bueno, la estrella de ese Mundial sabemos que era Edson Arantes do Nascimento, llamado Pelé. Brasil se coronó por primera vez campeón del mundo y bueno, en el 58 ese fue su Mundial. La segunda efeméride del día data de 2003. Boca Juniors le ganaba en el partido de ida al América de Cali 2-0 con goles de Rolando Schiavi y Carlos Tevez. Fue el partido de ida de esa Copa Libertadores de América. Después Boca pasaba tranquilamente a la final y bueno, se coronaba también campeón de América. Pero hoy se recuerda que esta victoria fue vital para Boca y ya el pasaje a la final estaba prácticamente sellado el equipo de Carlos Bianchi. Cerramos las efemérides con el año 2014, el recuerdo de los hinchas de Independiente Avellaneda que habían descendido la temporada anterior. Bueno, en esta oportunidad consiguió lo que era el ascenso a la máxima categoría. En primera edición llegaba nuevamente después de estar un año pregonando. Bueno, no estuvo mucho tiempo, pero el rojo volvió a la primera división. Derrotó 2-0 a Huracán de Parque Patricios en el partido definitorio por el tercer ascenso. Y bueno, el rojo era de primera un día como hoy. No se olvide que después de esta información deportiva viene Liliana para cerrar el noticiero 7 del día de la fecha. Más de 30.000 clientes en toda la provincia, confiando en nosotros. Amplias y modernas instalaciones. Nuestra institución cuenta con equipamientos de primer nivel, permitiendo entregar salud a vos y a toda tu familia. Emergencia Salud. Estamos orgullosos de poder cuidar de vos y de tu familia. En Personal, acompañamos las acciones del gobierno para quedarse en casa. Si tenés un plan, abono o factura, te regalamos un giga por 30 días. Actívalo desde la app. Si sos prepago, hace una recarga SOS de 100 pesos. Y a quienes estén en Estados Unidos, Europa o Asia, les regalamos un giga y WhatsApp gratis. Personal. ¿Acaso es ilegal llevar tu estilo más allá de las fronteras de tu hogar? Pregúntenselo a este oficinista y a su delicado Piso Gato. Blem 3 en 1 limpia, da brillo y fragancia todos los pisos por igual. A tus pisos créelos como son. Cuídalos con Blem. S. Johnson. Punto Cero Productora Creativa presenta ATL con el Pampa, lunes a viernes de 10 a 12 de la mañana. Música, noticias, invitados y entrevistas, premios y sorpresas, y mucho más. Agendalo ATL, lunes a viernes de 10 a 12 de la mañana. Ya somos parte de tu día por Canal 7 Formosa. Bueno, estamos viendo algunos medios nacionales, queremos dar un pantallazo así para compartir con ustedes qué es noticia para Infobae a esta hora de la mañana. Mencionan que Alberto Fernández busca alternativas para evitar la expropiación de Vicentín ante el fuerte rechazo que causó su anuncio. Este tema se replica de una u otra forma en la mayoría de los medios de comunicación social, no solamente en Infobae. También en este caso, Ámbito Financiero, que menciona, habla de cómo se encuentra actualmente la economía argentina con algunas comparaciones.
el mejor de los mundos para los inversiones, para las los inversores, perdón. También comienza el pago de ATP, consulta cuándo te depositan CES. Aguinaldos, el gobierno activa menú de ayuda en gabinete económico. Parte entonces de lo que es noticia a esta hora de la mañana. El Senado, bueno, se preguntan qué va a tratar la ley de alquileres, cuáles son los cambios que se proponen. Acuérdense que esto quedó parado hace muy poco tiempo cuando no se dio quórum para tocar ese tema. Se levantó en este contexto la oposición. Tras el rechazo social, dice Clarín, por otra parte, giro del gobierno ahora pide que la justicia confirme los interventores, a los interventores de Vicentín. En coronavirus, los expertos coinciden, nadie sabe cuándo llegará el pico de casos y hay varios pronósticos. Más presión en provincias, advierten que en 30 o 40 días se pueden terminar las camas de terapia. Bueno, eso es parte de lo que se está viviendo como noticia hoy en los medios de comunicación y en los portales digitales que en este caso tienen llegada a todo el mundo. Nos estamos despidiendo, nos encontramos mañana. Quédese por favor con nuestra programación local. Ya seguimos con Enfoque Regional con Carlos Gilbert y también bueno nuestro móvil de exteriores con David Torres que sigue recorriendo la ciudad y que tiene salidas en el transcurso de toda la mañana. Muchas gracias.